Che, Chaipa, llegaron los aritos. Te compré unos abridores. Te compré los aritos. ¿Tenés hielo si se acude? Le voy a hacer los aritos a Chaipa. ¿Le hago los aritos a Chaipa? Bueno, llegó Don Roque, loco, apoyo. Que yo le pedí que me arregle unas cositas que yo tenía. No, tengo más collares de perras que el collarero ahora. Bueno, ¿me los pongo todos? Va a ser re incómodo, pero bueno. Apoyo. ¿Arrepintiendo? No, sos un nazi. Y para ser un poco más fachero de lo que eras antes, boludo. ¿Qué estás modificando? Estoy joyas en orto, gente. Y parezco un pelotudo. Sí, parezco un pelotudo. Voy a ver cuál me dejo y cuál me saco. Esto no sería nada, literal, yo me lo haría sin anestesia. Sí, posta, sin hielo. Para mí sin hielo. El hielo, amigo, es un pinchazo. Chaipa es la persona más literal pussy que vi en mi puta vida. Me hizo comprar unos abridores de oro y me dice ahora, no. Amigo, literal, yo soy un nazi haciendo esto, no sentí nada. Te puedo asegurar, pero de verdad, te puedo asegurar que no sentís nada. Pero ponete, si te vas a poner hielo para no sentir nada, porque querés no sentir nada, ponételo bien. No, tenés que hacerle tope con otra cosa para que se concentre el frío a un nivel que te congele la oreja y no sientas nada. ¿Qué es esto? Eso es un artefacto que me meto en el alma. Lo único que te voy a decir es esto. ¿Querés que te rompa el orto? ¿Cómo juego de gemelas? ¿Cómo juego de gemelas? ¿De qué hablas, Manzotti? ¿Que se hacen los aritos? Bien de guapo, loco. Pero sacame esta perra, por respeto, chaval. Ah, ¿cómo sacámela? Pobrecita. ¿Cómo no sabes disalvo? No, y yo tengo como 40 años, boluda. ¿Qué cree que sepa de juego de gemelas? No sé ni qué es esa mierda. ¿Una película? ¿De gemelas? ¿En serio? Vamos a hacer esto en serio, boludo. Amigo, en serio, no me hagas calentar. No me hagas calentar, te lo pido por favor. Vamos a hacerle los aritos a Chaipa en un rato. Esto me lo agarraron los perros, me lo hicieron mierda, es el registro. Che, qué linda mano tengo. ¿Cómo estás, Chaipa? No sé. Dame tu oreja, yo te voy a hacer... No, pero me voy a desinfectar ahora, no voy a hacer tan así. ¿Cuál es la oreja? De los dos, ¿no? No, pero amigo, te tenés que poner una sola, si no, no se te va a enfriar. Esta la tenés más fría. Sí, esa la tengo que tomar. ¿Te vas a sentir? No. ¿Nada? No, mentira. No. Bueno. Ponete la mano y no vas a sentir ni eso. Voy a lavar las manos. Ah, me acordé que no toqué los perros. No, es que lo que yo te estoy diciendo, yo me hice a mí mismo dos. Yo tenía estos dos que me hizo mi mamá, este y este. Y me hice yo mismo este y este. Y uno me lo hice mal. O sea, no tan mal, pero me lo hice como muy... Pasa que yo tengo, mirá la oreja que tengo, es terrible. Soy orejón, entonces tengo mucho lugar. ¿Cómo te sentís? Vení a acercarte. Bien. Pero bueno, ¿estás seguro de esto? Obvio. Vamos a hacerlo. Oh, boludo, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, ¿estás? Un corcho. Curti, el cajón. Lo haces con la mano, pero con un corcho lo aseguras. Si no tenemos un corcho, tranquilo. Uso otra cosa. ¿Una naranja? Una almendra. ¿Qué te mando? Re dura, amigo. La va a perforar un fierro. La perforo insta. Bueno, ¿con un protector bucal? No sé si está bien congelada, así que si no duele no pasa nada, ¿no? Amigo, 2 minutos de hielo. Oh, apoyo, loco, por favor. Esto no tiene ni olor. Pará. ¿Cuánto demora? Acércate. Pará. Amigo, por favor. No empecé. Dale, por favor. Sos tarado, se te va a calentar, boludo. Oye. No estoy poniendo nada, boludo. Quédate quieto. Fuck. No, por favor. ¡Boludo! ¡Ah! ¡Ay, hijo de puta! ¡Dale, ya entró! ¿Qué entró? ¡No entró! ¡No puedo! ¡Estate ahí! No puedo, te lo juro, por favor. ¡Amigo, dale! ¡Dale, Nazi! ¡Pero sos tarado! Amigo, no entró, me estás jodiendo que no entró. Me estás removiendo, entró la mitad. ¡Ay, la concha de mi madre, boludo! ¡Amigo! Pará, agarrame, chita. ¡Hacelo, boludo! Amigo, tiene la oreja muy dura. ¡Quédate quieto, ya pasa la mitad. No, no, así.
Está muy bien, está muy bien. Con solo mitad. Tenés la oreja re dura. Ah, la punga re dura, flaco. Dale, mandale. Amigo, la parte de atrás está durísima. Ah, sos una... Pasó. Boludo. Pasó, pero falta un cachito. Ya te quito. ¡Ay, boludo, dale! ¡Sos un hijo de puta, boludo! ¡Nunca hice un carito en mi vida! ¡Dale, boludo, por favor! A mí me tiene la oreja muy dura. Amigo, no puedes tener amigo, una oreja tan dura. ¡Boludo! ¡Tú eres un tenarito, boludo! ¡Amigo mío! ¡Pero no nunca pasaba! Vi, amigo, nunca vi una oreja tan dura. ¡Ey, Martín amigo, apretando no más ey. Power! Pero, ¡ey, posta! ¡Amigo, nunca vi! ¡Fíjate como un toro, man! ¡Amigo, estaba! ¡Para, para! ¡Duele nazi, duele nazi! ¡Nada, tranquilo! ¡Ya, ahora no te puedo doler! ¡Ya, ya! ¡Amigo! ¡Poné el cosito atrás! ¡Poné el cosito atrás ahora que todavía está con la adrenalina! ¡Amigo, pero para que te lo ajuste! ¡O sea, no te lo ajuste! ¡Ya no hay más dolor, amigo! ¡Era ese! No, amigo, este nazi demoró 30 segundos a hacer un puto arito, boludo. ¿Qué es esta mierda, boludo? Amigo, te la bancaste en la banda, boludo. Tenés que tener los dos. Es ahora, si no, nunca más lo vas a hacer. No, no me lo voy a hacer nunca más. Pará, igual tenés una play. Amigo, te queda muy fachero. ¡Ah, boludo! Dejá de mostrarte cómo te queda. Hacerte de un lado te permite poder dormir de este todavía. Porque ahora no puedes acostarte de aquel amigo. Lado. Amigo. No ¿viste cómo lloró? Va a llorar para acostarse. No duele, boludo. Ah, torcido, dice. Goku, pedile benzocaína de la farmacia, con eso no siente nada. Amigo, estoy que me lo hago yo mismo para que se dé cuenta que no se siente nada. Estoy que me lo hago yo mismo sin anestesia porque no se siente nada. O sea, el tema es que él tiene la oreja de esas que son full chiclosas. Full chiclosas, que yo estaba y no entraba el arito, ¿entendés? Y el jabón te trolea porque se te desplaza. Bancala, bancala, demostrá que sos un toro, loco, apoyo. Ya pero así, así, así. Explícame. Este lo voy a hacer más rápido. Porque cuando entró el medio, ya está. Ya no necesito punto de apoyo. Ya lo hago así, listo. Pero... ¿Qué te quito? No, pará. Tengo que agarrar algo, sí o sí. ¿Qué? Alguien. Agarrar a la checa. No, pará. Amigo, estás enfriando tu oreja, es peor para vos. Pará, un toque. Última enfriadura. Estoy haciendo los aritos, boludo, pero de eso... Ya le hice uno y... Sí, y dolió. Mirá toda la sangre que sacó el enfermo este. 30 amigo, segundos tuvo. Es que esto no es nada. Dale. Pará, me dejame agarrarme acá. Bro. Guarda que... Una botella. No. ¡Ah! No quiero sufrir de nuevo, boludo. No empecés, boludo. Estamos con vos. Quédate quieto. Ey, posta que te movés y es peor. No te puede doler porque no estoy apretando todavía. No te muevas. Entró. Quédate quieto, porfa. Quédate quieto. Es un animal, es un animal. Falta nada. ¿Cómo que falta? Quieto, amigo, mirá lo que demora este enfermo. Listo, entró. Entró muy bien. No pude demorar tanto, entró este enfermo muy brutal. Bien, entró muy no bien. No es que lo haces tac. Haces tac, 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 amigo. Amigo, tu oreja es un chicle. No es culpa mía, boludo. Este entró mucho más fácil. Y no duele. Era mentira, sos un hijo de puta. Pero no duele. No es mentira, no duele. Yo me lo hice sin anestesia a los dos. A mí me estoy temblando. Sos muy malo haciendo ahorita, la blanqueo. Para mí no fue culpa, Martín. Es tu oreja. Yo vi Speed cómo se hacía los aritos y era tac. Pero amigo, su oreja es dura, boludo. La tuya es full chicle. Pota, la mía me hicieron... No, miralo al medio que lo hice. ¡Soy un nazi! Pero te juro, no es que me estaba moviendo. Amigo, te quedaron nazi. Esto en una semana tenés otro si se pica. Apoyo, loco. Coscu troleó en hacerlo lento. Tenía que hacerlo de una. Bueno, Maxi Down. No me sorprende tu nombre. No me sorprende para nada que te llamen Maxi Down. ¿Te pensás que yo quería hacerlo sufrir a mi amigo? Onda, che, que sufra. Lo hago bien lento. Lo quería hacer lo más rápido posible, pero el hijo de puta tiene una oreja que es un chicle. TQM. Justo me tiene que venir a corregir mi forma de colocación de arito Maxi Down. Qué casualidad. No, fuera de joda, Maxi Down, te digo.
Yo lo hago de una al arito. Yo hago tac y lo meto. ¿Ok? Porque la idea es hacer tac y meterlo. Pero bueno, a veces se intenta y no se puede. La oreja de Chaipa es la oreja más rara que vi en mi vida, literal. ¿Y eso qué le hice? Arito a Pimpe, arito a Yelao, arito, me hice aritos a mí. Y le hice aritos a un amigo mío que se llama Mati. No estaba afilado. Es que igual el arito que te viene base, el abridor de oro, en general viene afilado ya de base. Tienen que ser por ahí muy viejos para que no tengan punta. Esos tenían punta porque al toque entró. El tema es que no terminaba de entrar porque la oreja de Chaipa es muy chiclosa.